Bienvenidos una vez más a este espacio informativo ZDB, el resumen, iniciando la semana hoy 15 de agosto de este año 2022. Le damos la más cordial de las bienvenidas a este espacio. Espero que nos puedan acompañar en los próximos minutos, en donde les tendremos la información más destacada que se ha generado en estos últimos días. Hoy 15 de agosto. Es una fecha importante para nuestro municipio porque nuestra ciudad se encuentra de manteles largos, y es que un día como hoy, bueno, hay unas fechas que medio están estipuladas, pero este 2022 se conmemora el 489 aniversario de la Fundación Hispánica de nuestra ciudad, de nuestro municipio, Zapotlán el Grande, o como antes se le denominó, Santa María de la Asunción de Zapotlán, que fue, bueno, pues la patrona que se tuvo en cuanto a la religión católica se refiere. Y compartiendo un poco de las líneas que tenemos por aquí, pues bueno, pues fíjense que Fray Juan de Padilla llegó a Tuxpan en 1532, conociendo el valle de Zapotlán, ya que llevaba, bueno, una T, T y S, en el que se encontraban tres pequeños pueblos: Zapotlán, Tlayolan, Temaxtatitlán y Mochitla. Radicó en Temaxcatitlán, donde enseñó la doctrina a los indígenas. Les instruyó en religión, y una vez instruidos, bautizó en Mochitla a niños, jóvenes y viejos. El 15 de agosto de 1533 llevó a cabo la fundación española en Zapotlán Tlayolan, asignándole el nombre de pueblo de Santa María de la Asunción de Zapotlán, en el lugar llamado Portal de Sandoval. Se construyó la primera capilla de tercera orden, de paredes de adobe y techada de paja. Fue el primer templo dedicado a la Asunción de María a los cielos, titular del lugar recién fundado, convirtiéndose en el centro de las misiones de toda la región. El 2 de junio de 1788, para distinguirlo de otros pueblos, se llevaban nombre de Zapotlán. Fray Bernardino de Lepe y el doctor Eugenio Bravo le bautizaron con el nombre de Zapotlán el Grande. Algunos datos de Zapotlán en los siglos XIX y XX. Conforme a lo dispuesto en el Plan de Gobierno Provisional del Estado de Jalisco del 21 de junio de 1823, Zapotlán el Grande se convierte en partido del nuevo estado. Desde 1824 ostenta la categoría de ciudad, según lo establecido en el decreto del 27 de marzo de ese año. El 9 de enero de 1997 se publica el decreto número 16474, en el que se aprueba el cambio de nombre del municipio de Ciudad Guzmán por el de Zapotlán el Grande. Son distintos los significados que se han dado a Zapotlán el Grande: clan, terminación del lugar, posesiva tlapolt, nombre genérico de frutas redondas y dulces, no precisamente zapotes como se ha creído o interpretado, sino guayabas, chirimoyas, tunas, tejocotes, chapulines, etc. Frutas que encontraron en este valle los semidecentenarios zapotecas y las comieron, y que aún las hay en arroyos y barranquillas. Pues bueno, pues ahí está parte de esta historia. Hay muchos escritos, muchas cuestiones, lo que hace Fray Juan de Padilla, lo que viene y establece también lo que viene siendo Silviano Carrillo también, que fue una parte fundamental, fue una pieza clave para que pues también el municipio trascendiera a otro tipo de cuestiones: el tema de la luz eléctrica, el tema del ferrocarril, el transporte público, muchas cosas. Y bueno, pues hoy Zapotlán el Grande
489 años desde su fundación, que hemos venido en un tema de debate e intercambio de opiniones. No hay una fecha como tal, se puede decir que pudiera haber sido en 1532 y no en 1533, como se ha denominado, puesto que no tenemos un papel en el cual o algún escrito en ese entonces que se pudiera establecer de esa manera. Pero a través de los años y a través de los últimos tiempos, pues ha venido una fecha que ha quedado marcada para la historia. Y pues ya como nos lo comentaban en otros espacios, nuestro amigo, nuestro compañero Milton Iván de Diario del Volcán, pues el único en esta región que tiene este documento en el cual sí existe el día exacto y el año de la fundación es el municipio de Tecalitlán. Entonces, pues vaya que son cuestiones, ¿no? Pero, pues bueno, Zapotlán el Grande cumple ya 489 años, que es lo que se ha venido estableciendo en estos últimos tiempos. Muchísimas felicidades y sobre todo, pues muy orgullosos de estar y de vivir en esta bendita tierra. Felicidades para Ciudad Guzmán y sobre todo, y lo más importante, para la gente que trabaja en esta tierra, para la gente que vive en esta tierra y sobre todo, pues que mantiene firme esta bonita y esta bendita tierra. Muchísimas felicidades, Zapotlán el Grande. Y bueno, vámonos a ir a notas estatales. Vámonos ya a ir de lleno con toda la información. Fíjense que fuerte incendio se registró a la tarde de este domingo en una fábrica de sandalias. Los hechos ocurrieron sobre la calle Biela y Paseo de la Cadena en la colonia El Álamo Industrial en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco. Todos los detalles a través de la siguiente entrevista. Varios reportes a nuestra cabina central, así como a diferentes dependencias, donde manifiestan que una bodega aquí en el estacionamiento Álamo Industrial están saliendo llamas, por lo que de pronto se desplazan unidades de Protección Civil Jalisco, de Tlaquepaque, de Guadalajara, Zapopan y Tonalá aquí al punto. Y sí, es una nave de aproximadamente unos 50 por 50, totalmente propagada, la misma ya colapsó en su estructura metálica y estamos haciendo combate de incendio a través desde el exterior y con dos escaleras aéreas. ¿Cuál es el saldo oficial? ¿Alguna persona lesionada al momento? Tenemos dos compañeros lesionados, uno por caída y otro por inhalación. De momento están fuera de algún riesgo a la salud más allá de la lesión que tuvieron. Y se hizo una evacuación preventiva en el fraccionamiento de Torres que está a espaldas de aquí del incendio, así como a la empresa que está contigua hacia el lado oriente. ¿Se sabe cómo inició el incendio? No, desconocemos exactamente. Cuando llegamos ya estaba totalmente propagado y personal de otra empresa, brigadistas, eran los que nos estaban informando por dónde pudiéramos accesar y poder empezar a combatir el incendio. ¿Los lesionados son trabajadores o son bomberos? Son compañeros de bomberos. ¿Las torres tienen alguna afectación? No, ninguna afectación. Hay una división de aproximadamente unos 30 a 40 metros, por lo que no genera riesgo alguno de propagación hacia esa área. En este momento, ¿cómo está la situación? Tenemos un avance de aproximadamente un 50% por los laterales y los que dan principalmente a la vía pública. Nos falta la parte central y el fondo de la empresa para poder sofocar el incendio, solamente con algunas dificultades por lo estrecho de las calles y por un hacinamiento excesivo de material combustible que tienen en el fondo de la empresa que no nos permite poder llegar hasta el punto de manera pronta. En cuestión de los habitantes aledaños a esta zona, ¿van a poder regresar a sus casas? Sí, claro, pueden regresar. La única recomendación es de que cierren las ventanas, no hagan ninguna actividad al aire libre momentáneamente y estén atentos. Hay una pluma de viento que va hacia el oriente de la ciudad, que muy probablemente en el transcurso de la noche cambie, entonces hay que usar de preferentemente cubrebocas en todo momento. ¿El estado de fuerza para combatir el Tenemos incendio? Un aproximadamente de más de 60 compañeros de las diferentes municipios, como es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, y obviamente Protección Civil del Estado, así como servicios médicos municipales apoyándonos y la Guardia Nacional y la Secretaría de Defensa. ¿Había personas? ¿Algún reporte de daños o pérdidas dentro de la fábrica? Está toda completamente siniestrada.
¿Había personas laborando al horario? No hay ningún empleado aquí de momento que nos pueda dar la información. Han estado llegando o comunicándose por teléfono, pero están tratando de localizar a los, obviamente, representantes legales o propietarios para que nos puedan ampliar la información. Sí, ya sí. El director de Tlaquepaque, que es al que le corresponde esta zona, está haciendo las diligencias correspondientes, igual que reglamentos de su municipio. ¿Se sabe si hay, si el incendio inició a consecuencia de una explosión? ¿Qué es lo que nos comentan? Es lo que comentan, que se escuchó una fuerte explosión, pero no sabemos exactamente si ese haya sido el detonante o ya había una conflagración al interior, lo que aumentó la temperatura y pudo haber ocasionado el estallamiento de algún contenedor a presión o con combustible. ¿Daños a vehículos del tanque del automóvil? No tenemos ninguno, hay varios ahumeados, pero ya se les dijeron a los propietarios que hasta el día de mañana se les permite para que le hagan su limpieza respectiva. O sea, sé que hoy no van a poder ingresar tampoco las personas a la torre de departamentos. Sí, eso ya estamos valorándolo para en su momento irlos retornando de la parte más distal a la más próxima al lugar. ¿Más o menos qué tiempo se estima? Yo estimo que una hora, hora y media, cuando mucho ya podemos empezar a hacer ese proceso en coordinación con Tlaquepaque y servicios médicos. Bueno, pues ahí está parte de esta información. Hacemos una breve pausa, regresamos porque tendremos más de la información destacada que les vamos a compartir a todos ustedes después de estos pequeños mensajes. Pausa y volvemos. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Continuamos, muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de este espacio, el resumen informativo, las notas más destacadas que se han generado en los últimos días a través de las plataformas digitales y redes sociales, tanto de Diario Volcán como de Enlace Zapotlán. Pasamos a más de la información y bueno, pues esta imagen que le estamos presentando a continuación, la imagen que les está apareciendo en pantalla, pues es exactamente el malecón, este famosísimo malecón de aquí de la laguna de Zapotlán. Y bueno, pues con una nota de nuestro corresponsal Juan José Río Ríos de Diario Volcán, pues comenta fallas y omisiones en el malecón. Así como lo oye y lo escucha usted, lo oye, lo escucha, lo ve, lo mira. Así digo, para de una vez aventarnos estas cantinfliadas. No, así como lo mira y lo escucha. Vaya que la costosa obra del nuevo malecón construido con recursos del gobierno del estado de Jalisco
y el cual fue recientemente inaugurado y puesto en servicio de la comunidad general, requiere de algunas mejoras y sobre todo que haya quien esté al pendiente de su cuidado y administración para que el proyecto realmente cumpla el objetivo con el que fue construido y el beneficio de sus usuarios principalmente. En visita hecha al lugar para conocer el inmueble, que sin duda tuvo un costo muy considerable, 100 millones de pesos, y con ello se le dio plusvalía al sitio Ramsar, que es el vaso lacustre, que se ubica en los municipios de Zapotlán el Grande y Gómez Farías, se pudo observar algunas pequeñas fallas en su proceso de construcción y equipamiento. Por una parte, no están abiertos al público los servicios de sanitarios, y para que los visitantes depositen basura y desperdicios, no fueron colocados, salvo dos bolsas de plástico que cuelgan de igual número de postes de alumbrado interno, lo que deja mucho que desear en una obra de esta naturaleza. Por otra parte, la tarde del martes 9 de agosto, fecha del recorrido por el lugar, se produjo una ligera lluvia que provocó algunos pequeños encharcamientos en sus andadores y sobre todo en espacios donde se colocaron bancas metálicas para que los visitantes puedan sentarse para disfrutar el paisaje y descansar, lo que detona que en la realización de la obra no se tomó en cuenta cuidar los niveles de piso, provocando que el agua se quede estancada donde hay estructuras metálicas, bases de postes de la iluminación y bancas, pues no se previnieron desagües para el caso de presentarse lluvias, incluso de mayor intensidad a la ocurrida en la fecha señalada. De igual forma, no se captó la presencia de personas que puedan estar al pendiente de las instalaciones, tanto como para fortalecer atenciones a los visitantes, preservar la limpieza del lugar y vigilar que no se presenten acciones o usos inadecuados de este espacio público. De igual forma, para que el servicio de sanitarios esté disponible para quienes lo necesiten, que sus instalaciones estén limpias y con los elementos higiénicos indispensables para quienes puedan recurrir al lugar. Además, hace falta eliminar elementos materiales que quedan en los puntos que tocan las aguas de la laguna, para que no se demerite la obra y tengan sus instalaciones un aspecto digno del lugar y para quienes lo visiten. Estas tareas no se sabe si van a corresponder al gobierno municipal de Zapotlán el Grande o el gobierno de Jalisco vaya a disponer personal y los elementos para que todas las instalaciones, además de seguras, estén limpias para su uso y beneficio a los visitantes, que los sanitarios y la torre de observación estén abiertos al uso del público y, de ser necesario, se hagan las pequeñas obras que eviten encharcamientos en algunas de sus áreas, pequeños detalles superables y que debieron contemplarse antes de que se dispusiera como obra terminada y para el uso de los visitantes. Aunque se dice que las comparaciones son odiosas, de vez en cuando es necesario hacerlas para motivar a la reflexión, a la inconformidad sobre el por qué no se hacen bien las cosas en las que se invierten suman de dinero muy considerables, que si bien se pueden catalogar como proyectos futuristas, el equipamiento y de esparcimiento que tanta falta hacen en Zapotlán el Grande y en otros puntos de la región sur de Jalisco, no tienen que quedar con fallas, omisiones o medidas que permitan su uso, conservación y buen servicio para quienes se destinan. Como es el caso al que se le hace referencia, que si bien en su gran mayoría es una obra que amerita una calificación alta y lo que le falta y en lo que se falla no es mucho, sí es necesario de corregir. Yo comentaba hace unas semanas, incluso cuando, digo, es la verdad, toda la razón que tiene nuestro amigo y nuestro colaborador Juan José Río Ríos, quien hace pues esta nota, la verdad tiene toda la razón. Fíjense, la fecha en la que él visitó el malecón, estamos hablando del 9 de agosto, prácticamente hace 8 días. Nosotros cuando visitamos este malecón, lo visitamos exactamente una semana después de que se inauguró
Y bueno, yo obviamente le vi también todos estos detalles, la verdad, y lo digo públicamente, a mí se me pasó, pasé por desapercibido el tema de los botes, que es muy importante también para obviamente mantener la limpieza. Digo, la gente en su totalidad, perdón, fue a ver el malecón, fue a estar un rato, usar las instalaciones. Fue muy poca las personas que entraron consumiendo algún tipo de alimento, algún tipo de bebida. Y bueno, la verdad, esto fue lo que de alguna manera también nosotros debemos de tomar conciencia y debemos, pues, ser muy, muy responsables, ¿no? Ahora, si bien es cierto, también se requiere, pues, de algún personal de Protección Civil, ya sea de la base regional o municipal. Pero bueno, esta base, ya sea la regional o municipal, pues bueno, no puede estar porque no sabemos quién va a coordinar, si va a coordinar el municipio o si va a coordinar directamente el estado de Jalisco. Entonces, pues la verdad que es un malecón que ya se hizo, ahí está la obra, vayan, véanla, disfrútenla. Pero el tema de los baños también es muy importante. Digo, llevaba una semana, no hay nadie que los administre, no hay alguien que esté, pues, a lo mejor al cuidado de esto. El estacionamiento también es muy limitado, eso también hay que decirlo. Pero bueno, al final de cuentas creo que vale la pena, pues, rascarle un poquito más, porque bueno, pues ya hiciste una obra tan costosa. Imagínense, 100 millones de pesos construida prácticamente en 5 años. Y bueno, para que estos servicios básicos no los tenga, pues la verdad es, pues, bastante complicado el asunto, ¿no? Pues esperemos que las autoridades, tanto municipales y estatales, pues se pongan de acuerdo para ver quién va a llevar esta coordinación. Y sobre todo, avisos para la gente, para que tome precauciones. Digo, ya no somos unos niños pequeños, ya sabemos precisamente, exactamente cuáles son nuestras responsabilidades. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuidarnos y sobre todo, pues, llevar las recomendaciones que uno ya sabe desde casa, ¿no? Pero siempre falta alguien de manera oportuna, profesional, pues, que te diga exactamente cuáles son las causas y hasta dónde, ¿no? Y pues falta una guía informativa, que esté alguien ahí al pendiente, para que la gente de otros municipios o de la región venga y visite este malecón, pues bueno, pues se lleve una buena impresión. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede al final de cuentas. Vámonos a ir con más de la más notas periodísticas que comentarles a todos ustedes. Fíjense que encuentran a hombre sin vida dentro de un domicilio en Ciudad Guzmán. Un hombre de 81 años de nombre George A. fue encontrado sin vida dentro de un domicilio en la calle de Tenochtitlán de la colonia Jardines de Zapotlán en Ciudad Guzmán. Elementos de Protección Civil de Zapotlán recibieron el reporte donde señalaban a un hombre que se encontraba inconsciente. Al sitio también se hicieron presentes seguridad pública. Al arribo y valoración del masculino se confirmó la ausencia de signos vitales del masculino, por lo que se dio paso a resguardar el inmueble en espera de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y de la Fiscalía del Estado para las indagatorias correspondientes, donde se supo que el octogenario vivía solo, ya que sus hijos radican en Estados Unidos y vecinos del lugar estaban al pendiente de su salud. Pues vaya, lamentable situación. Y con esto nos vamos a ir al segundo corte comercial, pero regresamos porque todavía tendremos más de la información que presentarles a todos ustedes. Hacemos una pausa y regresamos. Los más deliciosos mariscos, todos los deportes, música en vivo, todos reunidos en un solo lugar, La Cascada Sport Bar. Todos los martes 9 de la noche, en vivo el programa Así Canta Jalisco con el Profe Chuy. Todos los jueves son deliciosos con nuestra especialidad, carne en su jugo. Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, el show de Dani Rodríguez. Y a partir de las 9 de la noche, ven y canta con tus amigos en las noches de karaoke. El sábado, Noche Bohemia,
con la voz y guitarra de Santiago Farías. El domingo, desde las 3 de la tarde, disfruta de la belleza y voz inigualable de Adriana Rizzo. Haz tus reservaciones al 341-43-915-78. Restaurante La Cascada Sport Bar, un lugar ideal para ti. En Dima, somos una asociación civil que genera sinergias de valor. Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo regional agropecuario forestal del sur sureste de Jalisco, trabajando como red de innovación entre empresarios, gobierno, universidades, instituciones públicas, privadas y sociales. Diseñamos y desarrollamos eventos empresariales como Expo Agrícola Jalisco, consideradas entre las 5 exposiciones especializadas más importantes de México, entre otros festivales y proyectos. Continuamos recta final de este espacio de información, continuamos con más de las notas periodísticas y bueno, vámonos a ir con más notas porque enfrentamiento en Valle de Juárez deja un policía herido. Tres camionetas, armas largas, chalecos tácticos y cargadores de diferentes calibres fueron asegurados luego de que oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco fueron atacados a disparos por un grupo de civiles cuando realizaban un patrullaje de vigilancia, esto en el municipio de Valle de Juárez. Los hechos ocurrieron la tarde de este viernes cuando los policías estatales circulaban por la vía conocida como Los Arcos en el tramo que conecta de Valle de Juárez a Quitupan. Al darse cuenta de su presencia, los tripulantes de tres camionetas de reciente modelo comenzaron a hacerles detonaciones de arma de fuego, por lo que se emprendió una persecución. Los oficiales repelieron la agresión, sin embargo, uno de los policías resultó lesionado, por lo que de inmediato fue trasladado a un puesto de socorros para recibir atención médica, informándose de su salud en estado como regular. Dentro de los vehículos se localizaron armas largas, chalecos tácticos y cartuchos de diversos calibres. Pues bueno, pues ahí está parte de esta información. Y bueno, pues siguiendo con este tema de las notas policíacas y de lo que pues ha generado una mayor repercusión en estas notas regionales. Fíjense que Fiscalía inició una carpeta de investigación con relación a dos cuerpos encontrados en el interior de un vehículo, los cuales fueron localizados en el municipio de La Manzanilla de La Paz. La Fiscalía del Estado realiza labores de investigación en torno a los dos cuerpos encontrados en el interior de un vehículo que fueron localizados la mañana de este viernes también en el municipio de La Manzanilla de La Paz. El lugar de referencia donde fueron encontrados es en la carretera libre de Tuxcueca-Mazamitla, esto en el kilómetro 20+500, en el interior de un vehículo Ford Fiesta color blanco. Tras el reporte, al lugar acudieron los primeros respondientes, quienes confirmaron la noticia criminal, procediendo al acordonamiento del lugar. De igual manera, se presentó el agente ministerial para dar mando y conducción. Hasta el momento se ignoran las causas que llevaron a la muerte de las dos personas. Personal de la Fiscalía del Estado, así como de peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, se encontraron en el lugar realizando las diligencias correspondientes para el esclarecimiento del caso. Los cadáveres fueron llevados al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para la práctica de la necropsia de ley. Esta información es de carácter preliminar y puede variar debido a que la Fiscalía del Estado mantiene las diligencias hasta lograr el esclarecimiento del caso. Y con esto, señores, hemos llegado al final de este espacio informativo. EZDB el resumen, agradeciéndoles a todos ustedes el favor de su atención. Yo en este espacio los miro el próximo jueves en punto de las 9:30 de la noche para seguirles compartiendo más de las noticias relevantes que se han generado en nuestro municipio, en la región sur del estado de Jalisco y en nuestro estado. Próximo jueves, 9:30 de la noche, y recordarles que está nuestro espacio matutino de lunes a viernes de 7:30 a 8:30 de la mañana, donde también nos acompaña nuestro amigo, nuestro compañero Milton Iván Peralta, director de Diario El Volcán. Recordarles que estamos en todas las redes sociales, búsquenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Telegram, bueno, pues en todas las redes sociales más importantes, y el sitio web que es www.diarioelvolcan.com.
Recuerden que también está el ejemplar impreso que sale y se distribuye de lunes a viernes. Usted lo puede encontrar en todos los puestos de revista y tiendas de conveniencia. En tiendas kiosco, para que usted me entienda mucho mejor. Yo soy Daniel García, pásenla bien y nos vemos hasta la próxima. Gracias.